Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su fidelidad. Hoy tenemos varios temas importantes, una invitada exquisita. Hoy vamos a hablar de visualización y notoriedad y también de finanzas personales. Pero también en el segmento Personal Branding vamos a tener a una escritora. Una escritora que ha hecho un libro muy interesante para aquellos que estén pasando por penurias, por pérdidas, por conflictos emocionales, de pérdida de pareja, de personas que le han fallecido en esta pandemia. Y ella va a contar su historia. Y en ese libro de cuentos hay mucha reflexión y mucha sabiduría. Pero además, doctor, vamos a hablar también de los temas de actualidad. De actualidad. De los temas específicamente de lo que sucedió el domingo, en la mañana, en la madrugada. El fin de semana fue complicado para muchos exfuncionarios. El país quedó atónito y con los hechos acontecidos en la madrugada del domingo. Hay versiones de uno y otro lado y de eso vamos a analizar hoy en Enfrentados. Permanezca con nosotros, William Medrano y Mariano Abreu. Están con ustedes desde este minuto hasta las 8 de la noche. Volvemos en breve. Variedad. Alta calidad. Customer Service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Esa imagen pública televisión, segmento Mi Opinión Pública. Hoy le voy a hablar de un componente importante, el componente de la visibilidad y notoriedad. ¿Qué cosas debe usted tener en cuenta, tener presente, tener pendiente para el posicionamiento de su marca, el posicionamiento de su profesión o el posicionamiento de su quehacer? Hay varias cosas que le voy a preguntar y usted quiero que haga un checklist, a ver cuál de ellas, usted que está en un proceso franco de posicionamiento, no importa si es consultor, si es asesor, si es coach, si es médico o si es ingeniero o administrador de empresa. Cualquier profesional necesitaría de estas herramientas que usted, como un profesional que quiere ponerse en un nivel más elevado, necesita. Lo primero que quiero que usted se pregunte, ¿estoy donde está mi público objetivo? ¿Converjo en ese tipo de ambiente
Porque si mi público objetivo es un público de gente adulta con ingresos importantes, yo debo estar donde ese grupo objetivo de mis clientes puedan estar, o en clubes, actividades sociales, en conferencias, etcétera, etcétera. Me dirás, pero Mariano, ahora muchos de esos lugares están cerrados. Bueno, pues verifique cuáles conferencias virtuales, eventos virtuales se están teniendo. Hay muchos, a diarios hay muchos de ellos que no necesitan incluso invitación personalizada, que se publican de manera pública y que usted puede participar. Los gremios siguen haciendo actividades, muchas de ellas incluso ya son presenciales con el debido alejamiento social, con el debido cuidado de uso de las mascarillas, entre otras cosas. Pero en ese grupo que a usted a lo mejor le interesa como cliente, usted debe verificar cuándo se reúnen, qué tipo de actividades hacen y usted estar presente en esos lugares. Lo segundo que quiero preguntarle, ¿usted ha escrito algo que ha salido publicado, que de eso que usted sabe, de eso que usted se destaca, usted quiso que la gente se enterara? ¿Cómo? Ah, que usted no consigue que se lo publiquen en un periódico. Bueno, eso es probable, pero haga su propio blog. No necesita nada para eso, recursos económicos, solo disposición. La mayoría de blogs son gratis. Puede hacer su propio blog y empezar a publicar en su blog. Y con el tiempo ese blog se puede posicionar tanto como un periódico digital. Pero además, no se cierre. Busque los correos de las redacciones de los medios digitales o escritos y envíele a esos medios su artículo. Cuando viene a ver, le gusta al redactor, al editor del periódico. Cuando viene a ver, lo que usted escribe es interesante y terminarán publicándoselo. Siempre piense, y si sí, no piense en los y si no. Los y si no, no lo sacarán de donde usted está ni lo llevarán a donde usted quiere estar. Los y si sí son puentes al cual usted, montado en ellos, puede llegar a ese punto objetivo. Lo otro que te quiero preguntar es, cuando estás trabajando en el posicionamiento de tu marca personal, ¿tienes un plan? ¿Sabes qué pasos debe dar en la semana? ¿Cuáles reuniones deberías tener? ¿Quiénes deberías contactar? ¿Qué cosas necesitas todavía emprender o aprender? ¿Cuál es tu plan? Si no tienes un plan para el posicionamiento de tu marca personal, fallarás. Y el que planea fallando, termina fallando. Así que, ¿cuál es tu plan? No te imagines grandes cosas. Te puedes imaginar un gran proyecto, pero empieza segmentándolo con cosas que puedas cumplir. Y cuando vayas avanzando poco a poco, te darás cuenta que será más fácil que tú tener un gran proyecto en la cabeza y no empezar porque es tan grande que no sabes por dónde empezar. Las grandes cosas se dividen en partes. Cuando vayas cumpliendo con cada una de esas partes, pues llegarás a donde quieres ir. Y de seguro ni cuenta te dará el tiempo que pasó, porque en lo que pasabas el tiempo, en lugar de estar preocupado, estabas ocupado. Por último, quiero que sepas que tú puedes también crear tus propios Zoom, tus propias conferencias virtuales, tus charlas virtuales. Hay muchos amigos que quisieran escucharte, familiares que quisieran estar contigo. Haz uno privado, haz uno para esa gente cercana tuyo y háblale de ese tema que te apasiona, de ese tema que te estás dedicando. Háblale de tu profesión, de lo que haces en tu emprendimiento. Y de alguna forma el universo conspirará contigo para que eso que haces, para que eso que eres bueno, para que eso que te apasiona llegue más lejos de lo que un momento pensaste. La diferencia en el estado actual y el estado deseado es la ruta que te creas de uno a otro. Si no te creas una ruta, si no te preparas, si no haces un plan, si no sabes qué recursos emocionales, económicos, intelectuales necesitarás para esa ruta, de seguro patinarás a la salida. Y cuando patines a la salida, a menos que te impulsen o que te impulses, no llegará al objetivo deseado. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Y te agradezco estar en este segmento, Mi Opinión Pública. Los dejo con William Medrano. Volvemos en breve.
El Fondo para el Desarrollo Magisterial, FONDEMAT, reactivó sus actividades en el municipio de Navarrete con una interesante conferencia titulada Las finanzas personales en la imagen pública. La actividad se realizó en su local, ubicado en la avenida Duarte, esquina calle Gregorio Luperón, número 234. Asistieron ejecutivos de la entidad, así como personalidades de la vida comunitaria, empresarial, comercial y profesional de este pueblo. Las palabras de bendición estuvieron a cargo del obispo Elvis Medina, presidente de FONDEMAT a nivel nacional, mientras que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la señora Álida Luna, representante de la institución en este municipio. Primeramente, doy la bienvenida a las personas de fuera. Hoy tenemos la bendición de tener a ustedes aquí presentes y siempre cuenten que FONDEMAT estará abierta a servirle y ayudarle en todos los proyectos y propósitos que estén a nuestro alcance. Para comenzar este evento vamos a orar. La conferencia Las finanzas personales en la imagen pública estuvo a cargo del conferencista internacional y consultor de empresas, el licenciado José Mariano Abreu Borges. En segundos emocionales la gente pierde la vida, pierde el trabajo, pierde la pareja, pierde dinero. Segundos emocionales. Malas decisiones que a veces tomamos y nos dejamos llevar por aquellos que controlan, como si nosotros fuéramos títeres, ellos como titiriteros nos llevan a donde ellos quieren. Finalmente, todo empleado público tendrá un crédito abierto en FONDEMAT. Así lo hizo saber el licenciado William Medrano, ejecutivo de la institución. Porque ahora venimos con más impulso, porque ya tenemos dentro de nosotros a una institución financiera. El Fondo de Desarrollo, un fondo de desarrollo creado por el Banco de Reserva junto a FONDEMAT. El Banco de Reserva alimenta a través con el capital, con los fondos, a FONDEMAT para que sea la institución que le energice a todos los emprendedores del país. Todos los empleados públicos, y esto quiero reiterarlo, tendrán un crédito abierto en FONDEMAT, o más bien un crédito aprobado, sin mucho papeleo, sin mucha burocracia, porque recuerde que las otras instituciones pues se llenan de burocracia para aprobarle un crédito a los que ya califiquen. El tema de FONDEMAT, usted con simplemente ser empleado y tener un tiempo como empleado, entonces ya usted tendrá un crédito aprobado en esta institución. FONDEMAT, que se llama, es Fondo de Desarrollo. Lo reitero, FONDEMAT, Fondo de Desarrollo. Y la palabra, dirán, ¿y por qué dice al final MAP? Porque también dice Fondo de Desarrollo Magisterial. Entonces, ese fondo provisto por parte de las instituciones del gobierno va a estar a disposición de todos los empleados de esta zona, para que remodelen su casa, para que cambien los equipos electrónicos, televisores, abanicos, neveras, para que pueda comprar un carro nuevo también, para que pueda cambiar el motor, la pasola. Y como estamos en educación a distancia, yo sé que a muchos padres todavía se les ha hecho difícil comprar la laptop o la tablet que necesita el hijo que está estudiando a distancia, que está estudiando por televisión, por radio o simplemente vía internet. Con estos fondos, con tasas de interés también sumamente cómodas, entonces usted podrá bendecir a su familia a través de adquirir el equipo electrónico que necesita para ellos. Muy bien, seguimos en Imagen Pública, fin de semana. Ya estamos en diciembre, señores, estamos en el mes de la Navidad, en el mes que todos los dominicanos aspiramos, ¿verdad? Y queríamos que fuera un mes sin mascarillas, que fuera un mes sin COVID, un mes sin pandemia, pero estamos en Navidad y estamos en pandemia y andamos con mascarillas. Yo quiero es que ahora en este mes
nos cuidemos un poco más. No solamente del COVID, sino también nos cuidemos un poquito más en las carreteras, en las calles, en las avenidas, en las motocicletas, en los carros, en las patanas, en los camiones. Cuidémonos un poco más y cuidemos más, además de nuestras vidas, las vidas de nuestros seres queridos. Porque todos esos que andan al igual que tú y yo en las calles son nuestros seres queridos, son nuestros hermanos. Porque venimos, nacimos de un solo hombre que fue la creación excelsa del Creador para llenar a este mundo de hombres y mujeres como tú y como yo. En mi opinión pública de hoy, yo quiero hablarte de finanzas otra vez. Y quiero hablarte hoy de las dos estrategias para mantener tu dinero en movimiento. Dos estrategias para que mantenga tu dinero en movimiento. Hay un libro que escribió Robert Kiyosaki, tú conoces muy bien a este gurú del mundo de los negocios y de la inversión. Vemos que él se hizo grande en el mundo de los negocios, y tú lo conoces, ¿verdad?, cuando escribió Padre Rico y Padre Pobre. Pero también fue un hombre que supo invertir en los inmuebles, supo invertir en bienes raíces, y esto a él lo hizo grande. Entonces, hoy, las dos reglas para que mantenga tu dinero en movimiento. Mira, yo sé que a veces a nosotros nos encanta hacer una inversión y que esa inversión convertirla en capital o en sólido, en solidez, a los pocos meses. Compré hoy una vivienda en 10 millones de pesos y mañana la vendí en 10.5, bueno, me gané 500 mil pesos porque la compré en 10 y la vendí en 10.5 a los 3 meses. Eso puede a ti darte más o menos una generación de capital o de intereses de aproximadamente un 10%. Un 15%, porque compraste en 10 millones y la vendiste en 10.5 a los 3 meses. ¿Sabes qué? Invertir para obtener ganancia de capital es como si fuese una apuesta. Es como tú apostar. Sin embargo, si tú inviertes tu dinero no pensando en lo que va a obtener de manera inmediata, esto se puede convertir en un flujo de efectivo. Y no estás apostando. Tú compras un apartamento no pensando en venderlo de manera inmediata. Entonces tú lo que haces es que lo renta. Y tú calculas con la renta que este apartamento me genera mensualmente. Es igual que si yo tuviese un préstamo en el banco y lo estuviese pagando mensual. Porque lo que me da el apartamento todos los meses por la renta, esto me puede a mí ir creando una generación de ingreso y que se convertirá más tarde entonces en lo que es un ingreso pasivo. Y a medida que va fluyendo esta inversión en ese apartamento y los pagos mensuales, entonces tú lo que haces es que va creando otra fuente de inversión paralela. Y cuando tú vienes a terminar, que termina tal vez el primer año que compraste ese apartamento y ya tú te creas otra fuente de ingreso porque ya invertiste. Y no en el apartamento, sino en un carro, de esos carros que andan por ahí hoy, que te puede costar 300, 400 mil pesos, y lo pone ese carro a trabajar en Uber para ti. Cuando vienes a terminar el primer año, ya tú tienes dos ingresos mensuales por el mismo capital que invertiste, y sigue la inversión ahí.
sigue el apartamento pariendo todos los meses y sigue el carro que compraste en Uber también todos los meses pariendo. ¿Por qué digo que tú puedes hacer que esto suceda así? Porque tú puedes, depende qué tipo de apartamento sea, si te cuesta 8 o 5 millones de pesos y lo puedes rentar en 30 mil, 35 mil pesos, 35 mil pesos por 10 meses son 350 mil pesos. Si es, si eran 30 mil o 35 mil por los 12 meses serían 420 mil pesos. Te compras el carro, lo pones en Uber y ya tú vas a tener todos los meses, ya no 35 mil pesos de ingreso, sino que puede andar en los 50 mil o 60 mil pesos. Inicies entonces 2021 con un ingreso ya fijo mensual de 45 o 60 mil pesos y ya tú vas pensando en qué otro tipo de inversión tú puedes hacer. Hay preguntas que nos hacemos a diario. A mí me gusta jugar gol, me gusta ir al cine con mis hijos el fin de semana, me gusta irme de resort para los hoteles de República Dominicana, me gusta vacacionar, me gusta el turismo interno, el turismo de montaña. Entonces, si tú hace esto, tú vas a ir construyendo el futuro que tú sueñas a medida que pase el tiempo. Tú puedes ir haciendo esto que te estoy planteando hoy sin dejar de hacer tu actividad primaria, que es que eres empleado. Eres empleado, percibe beneficio por ser empleado, percibe beneficio ahora porque tienes un apartamento rentado y también percibe beneficio ahora porque tienes un carro trabajando en Uber que también te genera un ingreso a ti semanal o mensual. Esto va haciendo que tú en poco tiempo, tal vez a los 5 años o a los 10 años, ya tú tengas de manera posiblemente ya casi realizada un retiro o una jubilación temprana. Una vez yo di una charla sobre este tema de éxito financiero y jubilación temprana. Es que tú vas haciendo inversión a medida que te vas permitiendo las posibilidades, eso se va creando para ti en ingresos pasivos. Ingresos, y cuando tú puedes tener la oportunidad de tener ingresos por diferentes vías, tal vez sea por 4 o 5 vías, esto va a hacer que el futuro que tú sueñas para ti, para tus hijos, para tus familiares y para tu entorno se haga realidad mucho más rápido. Y otro consejo final para irme en el día de hoy. Ahora que estamos cerrando el 2020, ya sabes que no fue un año halagüeño para ningunos, creo que entonces deberíamos pensar un poquitito más en el tema del manejo que le damos a la tarjeta de crédito. Recuerda que si a ti te distinguieron al beneficiarte con una llamada diciéndote que tienes un plástico aprobado, un credit card, una tarjeta de crédito, debes entender que esa gracia y que ese premio no fue un regalo. Eso fue un premio que el banco te facilita para que tú uses el dinero del banco para tus proyectos personales. Ahora, debes tener en cuenta una regla que es una regla sine qua non. Ese dinero que ya no es tuyo tiene un tiempo calendario para tú devolvérselo al banco. Ahora, tienes una ventaja. Tú usas el dinero del primero de diciembre, que ya fue esta semana, primero de diciembre. Tú puedes usar ese dinero hasta el día 20 del mes de enero. Es decir, 45 días de gracia el banco te da para que uses su dinero. Ahora, esa regla sine qua non es que a los 45 días llueva, truene o vente, tú tienes que ir al banco a devolverle ese dinero. Total, no le abone ni siquiera el 99.9%, porque también los intereses más caros que se pagan en toda la historia de la geografía nacional y mundial es el crédito por las tarjetas de crédito. Tú pagas por ella casi siempre por encima de un 48% y hasta un 72%. Anual. Ese es el dinero más caro de la bolita del mundo. Pero si tú usaste los 45 días de gracia que te dio el banco y fuiste el día 20 y saldaste, total, dejaste la cuenta en cero, tú puedes otra vez el día 21 ir y usar de nuevo en tu proyecto personal de emprendedurismo, ir el 21 y pasar la tarjeta por el total de la deuda y vas otra vez a tener otros 45 días más sin problema
y podrá beneficiarte y hará crecer tu negocio, tu emprendimiento, lo hará crecer sin costarte esto ni un centavo. Esos son los beneficios que nos dan a nosotros las tarjetas de crédito. Ahora, ¿qué tú quieres hacer? ¿Un inversionista para ganar capital, para hacer ganancia de capitales, o un inversionista que te dé flujo de efectivo a tu cuenta de banco? Dios te bendiga. Seguimos. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Variedad. Alta calidad. Customer service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitrone. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitrone. Pasamos Win, ponte Nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitrone el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitrone. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitrone. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en Imagen Pública. Profesor, los temas de esta semana, temas que han consternado en cierto modo a la población dominicana. Yo sé que estos acontecimientos también han repercutido a nivel internacional y esto posiblemente esté poniendo a muchas personas que tenían, digo tenían porque es probable que estos acontecimientos hayan puesto a temblar o a meditar otra vez a inversionistas que tal vez quisieran venir a República Dominicana a invertir, que a pesar de que estamos en pandemia, República Dominicana ha seguido siendo un país de confianza para los inversionistas extranjeros. Y mire, yo decía que estos temas, y yo estoy de acuerdo, yo podría estar de acuerdo o no en que las cosas se hagan o no se hagan, pero en el caso del que la hizo, no creo que nadie pudiera decir que no está de acuerdo. El que la hizo debe pagarla, de la manera que sea, porque dice la Biblia misma, dice el apóstol Pablo, que la paga del pecado es la muerte. Por referirse a una figura, lo que quiero decir es que aunque Jesús vino para salvarnos y perdonar los pecados, hay consecuencias. A ver, siempre que hay una acción no coherente, habrá una reacción consecuente. Pero yo creo, profesor, que debemos recordar que el PRM, que viene de una especie de apéndice del PRD, en su génesis, cuando fue gobierno, también hizo preso a funcionarios del PLD. Sí, que no es algo que ocurre por primera vez. Usted recuerda que estuvo preso Diandino Peña. Así es. Estuvo preso a Iván Jo Cortiña.
estuvo preso Simón Lizardo, funcionarios de alto nivel del gobierno y más figuras. Del doctor Leonel Fernández. Sí, y más figuras. Más figuras. Sí. O sea, esto que vemos aquí, porque la gente como que piensa como que esto es nuevo. Como que es nuevo. Ya el PRD, otrora PR, ahora PRM. PRM, otrora PRD. Otrora PRD, ya había hecho algo muy parecido. Y también a principio de gobierno. Sí. También. Así que esto aconteció entonces en el año 2000, ¿verdad? O 2001. El gobierno de Leonel fue 1996-2000, 2000-2004. Fue Hipólito Mejía. Entonces, en ese gobierno es que pasa eso. Pero también vamos a resaltar que en esta coyuntura eleccionaria y política, el pueblo dominicano que votó por un cambio, votó también para que no haya borrón y cuenta nueva. Y que muchos de los dominicanos que votaron por el PRM y el cambio han estado demandando que haya sangre. Así es. Que alguien caiga preso, que le quiten los bienes a esos que decían los PRMistas en campaña que se habían dilapidado los bienes del Estado. Los bienes del Estado. Y creyendo en lo que esos PRMistas decían, entonces es que la población que votó por ellos le han dicho, ok, ustedes me dijeron que el PLD había defalcado las arcas del Estado. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿No van a trancarlo? Entonces, la presión mediática, la presión social y la presión del dominicano hasta de a pie ha hecho que el Luis Abinader primero estableciera una justicia independiente. Y lo pongo entre comillas porque ustedes recordarán que la procuradora, la magistrada, Miriam Germán había tenido un acto de desconsideración en su momento frente a la magistratura donde estuvo Jean Alain, Danilo Medina, el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Y se evidenciaba que entre ellos había una rencilla y que en algún momento esa cuenta se iba a pasar. Unos dicen que eso que estamos viviendo ahora es parte de esa cuenta y que incluso Jean Alain va a ser llamado. Fíjense y que, cómo. Y que no se empezó y que Jean Alain no es parte de este grupo que se buscó a su casa el domingo. Para que no se interprete como que algo, un asunto muy personalizado. Sí, para empezar con él era un error de mensaje. Ahora, aquí hay un mensaje en estos apresamientos. Y el mensaje es que dos hermanos del presidente, una hermana y un hermano, están apresados. Ese mensaje, profesor, desde mi punto de vista, está diciendo que no hay vaca sagrada. O sea, fíjate que, ¿qué le falta? Solo le falta detener al presidente. Porque cuando ya se atreven a detener a dos hermanos del presidente, o sea, ya la cosa está en la familia. A su hermana ya y la su cosa hermano está, menor. Ya está en el hogar, sí. Ya está en la casa materna de ese presidente. Entonces ahí hay un mensaje. O sea, a los otros funcionarios que hicieron algo incorrecto, que hicieron algo indebido, deben estar ahora sufriendo la pena de no saber cuándo le van a tocar el timbre. Bueno, profesor, yo sé que este tipo de accionar, tal vez Luis lo hizo porque usted dice, por la presión mediática en los medios de comunicación, bueno, pero Luis las no, redes sociales. Porque no podemos atribuir esto a Luis. No, es verdad, Luis no es el Poder Judicial. Sino Procuraduría, la Fiscalía Nacional, que fueron los que están facultados para llevar este tipo de acciones. ¿Esto traerá a República Dominicana a que pasemos unas Navidades tranquilos? ¿La gente que pedía cambio va a estar satisfecha con que se hayan detenido estas personalidades? Fíjese que en Roma, para entretener a las masas, había que darle pan y circo. Las canastas vienen ahora. Sustituidas las canastas, vendrán bonos. Exacto. Incluso acaban de decir también, y hay un decreto donde también va a haber una especie de bono a los empleados que han sido despedidos
o que han perdido los trabajos. Que se llaman fase 1 y fase 2. Y no tendrán la regalía. Y le van a dar la regalía a esos empleados. Eso es pan. Sí, eso es pan. Lo que pasó el fin de semana, entonces es circo. Porque saben una cosa, que tampoco esto es nuevo, porque también hace 2 años pasó aquí en República Dominicana. Lo mismo que pasó el domingo, en la madrugada, pasó aquí hace 2 años. Y pasó con... En el gobierno del PLD. Y pasó con funcionarios, con funcionarios del PLD, y con dirigentes del PRM. Exactamente. Pasó con funcionarios del PLD y con dirigentes del PRM. Y todavía ese circo está, porque todavía ese circo... Nos referimos al caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht. Que están varios funcionarios precisamente siendo acusados, incluyendo congresistas. Que fue el mismo circo, porque mire, si usted observa lo que le hicieron a Freddy Hidalgo, que el video anda por ahí por las redes sociales, ese mismo circo pasó con Temístocles Montás y con Ángel Rondón también, que no era ningún funcionario, pero estaba también vinculado al caso de Odebrecht. Que a propósito, el video que sale, donde al ministro de Salud Pública están apresándolo, que sale en paños menores, sí, incluso. Sí, sale en pijama. Ese video, dice la Procuraduría que quien lo sube, uh-huh, no fueron ellos, que ellos no llevaron cámaras. Y que por eso, esos videos, quien los sube la familia, que eran los únicos que podía grabar eso en ese momento. Y que ellos, y yo tengo una foto, la vamos a poner ahí, que ellos le permitieron cambiarse. Le permitieron cambiarse. Sí, en el video está esa, él pide. Sí, a ellos le permitieron cambiarse. Ahí vemos la foto, ahí están ellos custodiándolo para que se cambie, porque lo que ellos no podían permitir es que él subiera o entrara a su habitación a cambiarse solo. Porque en otras ocasiones ha pasado que el imputado hasta se suicida. O ha pasado, y pasó aquí, creo que en Lo Alcarrizo, con un fiscal que fue a hacer un allanamiento, que el allanado lo dejaron entrar a la habitación a cambiarse y entró el fiscal y le disparó al fiscal y lo mató. Sí. Entonces, las medidas prudenciales para este tipo de situaciones que se dan cuando se hace un allanamiento indican temas prudenciales, como lo sugiere, ¿no? No permitir que él esté solo, no permitir que haya más gente, que abra gavetas sin que la abran primero las autoridades, porque puede un arma de fuego ahí, sí, un claro, revólver que no hace falta cargarlo. No se puede descartar. Entonces, todas esas medidas son medidas que se toman para salvaguardar la vida de los que están actuando en la operación, y también salvaguardar la vida del imputado, porque el imputado puede, como una decisión de escapar, suicidarse. Pudiera, sí. Entonces, por eso es que vimos esto. En otro orden, maestro, vi también con mucha pena, ¿no? El mensaje del presidente, el expresidente Danilo Medina. Digo mucha pena porque su rostro, y ahí vemos las imágenes, vamos a poner ese videito, vamos a escuchar al presidente Danilo Medina en ese mensaje. Adelante, director. La indignación por la forma atropellante y abusiva que fueron tratados los compañeros que fueron detenidos en la madrugada del día de hoy. Entre ellos, mis dos hermanos. Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes. Fíjese cómo estaba el rostro de Danilo Medina, un rostro de preocupación, un rostro de amargura. Dice Danilo que es la primera vez que el Estado abusa del poder, incluso habla de cobardía. Está acusando a los actuantes que han actuado de manera cobarde y con arrogancia del poder. ¿Qué opinión le merece usted eso? Bueno, profesor, han sido
acciones muy directamente, ya usted lo dijo, a la persona del expresidente Danilo Medina. Es posible que, no sé, porque hay tantas cosas que se dan en la política y en República Dominicana. ¿Por qué es posible que en República Dominicana nadie estuviera pensando hoy, que después de esa salida del gobierno y del poder tan salomónica y de Danilo Medina y casi mente brindarle en bandeja de plata y tirarle la alfombra azul a Luis Abinader para que sea hoy el presidente, era tan difícil creer que este tipo de hechos estuviesen ocurriendo? Pero mira, porque no se vio, y yo sé que habrán diversas opiniones sobre lo que yo estoy diciendo ahora, no se vio a un Danilo Medina de gobierno haciendo lo que tenía que hacer para que un PLD siguiera en el poder. Pero mire, profesor, lo que se vio fue un Danilo Medina tranquilo, profesor, confiado, el expresidente, para que sea Luis Abinader hoy el presidente. El expresidente Leonel Fernández parece que anticipó esto que está sucediendo. Ajá. Porque mire lo que dice el expresidente Leonel Fernández. Adelante, director. La primera ley, siempre es bueno recordarla, que establece Robert Greene, es nunca opacar al jefe. Trae malas consecuencias, ¿no? Como usted puede ver, el expresidente Leonel Fernández cita a Robert Greene. Ajá. Diciendo en la 48 ley del poder. 48 ley del poder, que el que trata de opacar a su jefe tiene hasta mala suerte. Y que lo que le está pasando. Y mire, el PLD en su discurso de la semana pasada de oposición se refirió a Leonel Fernández como el Armador. El armador, no, como el aliado favorito. ¿Eh? A ver, Leonel Fernández lo describía, no sé si fue Temístocles Montás, como presidente interino del PLD, lo describía como el aliado favorito del gobierno del PRM. Bueno, no puede ser menos, porque fue el aliado que le dio también ganancia de causa, una alianza de 24 provincias, una alianza que hizo que ganaran la mayoría de las provincias. Por eso hoy los senadores y los congresistas del gobierno, más las fuerzas, la fuerza que representa, la fuerza del pueblo, son la mayoría. Y ya no necesitarían al PLD. Que ya son la mayoría, LD. Porque ya ahora la FUPU es la mayoría en el Congreso. Es la segunda mayoría en el Senado. En el Senado de la República. Pero mire, está por verse. Un saludo a mi amigo Radamés Jiménez. Hay más. Amigo, mucho aprecio para él. Hay una lista de personas que supuestamente serán los próximos. Es una lista que anda rodando. Dicen por ahí. Ese número que suena es verdad. Ese número. De 100 personas. De 100 personas. Bueno, no lo sé, pero yo lo que entiendo que los PLDistas funcionarios deben estar muy preocupados. Una pena que mi amigo... O sea, acciones como esta van a acabar de desmembrar al PLD. Mi amigo Rafael Germosén es Contralor General de la República. Acciones como esta, entonces, mire, si el PLD se está desmembrando, entonces, este tipo de acciones al PLD lo van a seguir diversificando, o sea, lo van a minimizar al extremo. Vaya. Porque ¿quién querrá entonces ser PLDista? El PLD tiene un gran reto. Y hubo algo que se dijo hoy, que yo me lo voy a reservar. Ah, pero entonces, ¿para pero qué es, esa parte tampoco favorece al PLD. Se lo va a reservar y entonces lo anuncia. Sí. ¿Qué dijeron hoy? Sí, lo dijeron hoy. ¿El qué? Se lo voy a decir la semana próxima. Pero oiga, si no. Yo pienso. Es más, vámonos, director. Vamos a conversar primero con nuestro invitado. Se lo decimos la semana próxima. El miedo es libre. El miedo no lo venden en botica. Vamos a nuestra próxima sección. Volvemos en breve. Variedad. Alta calidad. Customer Service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado.
PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Gracias amigos por estar ahí presentes sin mover el control ni un instante. Estamos en imagen pública, fin de semana obviamente, en el mes de diciembre, ya estamos en Navidad. Entonces vamos ahora a entrar a lo que es el segmento de personal branding. Tenemos hoy una invitada internacional, profesor Mariano. Una invitada que ha aplicado lo que es la resiliencia, que es ese proceso donde usted tiene la capacidad de salir de situaciones complicadas y remontarse, incluso convertir eso en bueno, convertir eso en benevolente. Ella es nuestra invitada y ha escrito un libro que está en Amazon, que usted puede adquirir, y vamos a hablar sobre ese libro. La doctora Rosilma Morales es nuestra invitada, al cual le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Feliz de estar en su programa. Un placer, doctora Rosilma. Gracias. Vamos a conocer, doña Rosilma, primero, en esta fase del programa, ¿quién es Rosilma? ¿Dónde nace? ¿Cuáles fueron sus primeros años? ¿Dónde lo pasó? ¿Qué estudió? ¿Por qué decidió esa carrera? Y luego vamos a ver cómo Rosilma se va a Haití con una fase de matrimonio, ¿verdad? Donde hay amor, donde hay situaciones hermosas. Y luego, cómo llega a ese momento de la muerte de su esposo. Y luego, cómo usted se remonta y decide hacer un libro para dejarnos a todos nosotros, los seres humanos, la oportunidad de que veamos en una historia real cómo se puede convertir eso en bueno. Por favor. Sí, buena. Gracias por invitarme a su programa. Le cuento, Rosilma Morales Bisonó, es el nombre mío. Nacida en Santo Domingo, mi padre, el doctor Manuel de Jesús Morales, abogado, y mi mamá, Bernarda Morales de Bisonó, Bisonó de Morales. Ambos están vivos por la gracia de Dios. Y nací en un hogar muy lindo, donde somos un hermano, tres hermanas. A la edad de 10 años nos fuimos a vivir a Puerto Rico. Mi papá era vicecónsul allá. Mi mamá en ese momento vio como que yo tenía una vena artística y me puso en una escuela de arte. Antes de los 10 años mi niñez fue muy buena. Yo digo que yo fui agraciada en todo momento, en tener una buena vida, una buena infancia, una buena juventud. Como le decía, mi mamá vio que yo tenía esa vena artística y me inscribió en una escuela de arte allá en Puerto Rico, donde comencé a pintar, a dibujar, a hacer manualidades, pero nunca, nunca yo pensé que iba a ser escritora. Entonces, Rosilma a los 15 años regresa a Santo Domingo
y está en una escuela en la capital, el Colegio Carmelita, donde hizo muy buenos amigos, que hasta hoy en día, gracias al WhatsApp, nos seguimos comunicando. Y siguiendo un paso, los pasos de mis padres y de mi hermano, me hice médico. Entonces fui a la universidad, yo sabía que yo quería estudiar medicina, me inscribí en la universidad y fueron años también muy lindos y muy provechosos. En ese momento, a los 18 años, mi mamá le da un derrame cerebral y se enferma. La familia se desbarata completamente, mucho dolor, mucho sufrimiento. Se desbarata en el hecho de que mi mamá era la cabeza de mi casa. Mi papá, al ver que mi madre, que era el sostén, la persona fuerte, él se vuelve como loco, pero gracias a Dios, y hasta el día de hoy, ya eso hace más de 40 años, ellos siguen vivos, siguen juntos y con mucho amor. Es una pareja que cualquiera lo envidia. Yo, cuando seguí estudiando medicina y me gradué, hice una maestría en terapia sexual y marital y trabajé primero un tiempo en el oncológico, dando terapias a las mujeres que tenían problemas de cáncer. Ustedes saben que en Santo Domingo se dice que cuando la mujer no tiene matriz, es como un mueble, una casa sin mueble. Entonces hay que darle terapia sobre cómo rehacer su vida. Yo creo que a partir de todos esos momentos, de esas charlas que yo daba, yo creo que desde ese momento yo fui una persona fuerte y he sabido luchar y voy a seguir luchando. Después de la maestría, empecé a trabajar en una compañía de productos farmacéuticos donde cuando como médico me pagaban en ese momento, hace muchos años, como eran el equivalente a 400 pesos como médico médico pasante. Entonces, en la compañía de productos farmacéuticos ya de inicio me daban carro, viático, un sueldo inmenso que me abrió los ojos al negocio. Aparte de ser un poco artista, yo soy una negociante. Entonces, esa compañía de productos farmacéuticos tenía unos distribuidores en Haití y yo vine a hacer a donde estos distribuidores el lanzamiento de un producto. La persona que tenía que llevar la voz cantante en ese momento era yo. O sea que yo, aún sin saber en ese momento hablar ni francés ni creol, me enfrenté a los médicos, sobre todo eran grupos de cirujanos que venían a conocer este nuevo producto. Fue muy lindo porque al llegar yo a Haití, en ese viaje, la persona que me estaba esperando en el aeropuerto era mi marido. O sea, la persona que después se convertiría en mi marido. Cuando yo subo al auto, él me dice, hola, mucho gusto, soy Miguel. Yo le dije, wow, qué bueno, tú hablas español. Y a partir de ese momento fue una relación muy bonita que duró más de 30 años. ¿Y qué nacionalidad tenía el doña Rosilma? ¿Perdón? ¿Qué nacionalidad tenía Miguel? Él nació en Haití, pero su papá era alemán y la mamá argentina. Pero él se consideraba el más haitiano de todos los haitianos. Aunque él solo nació y se crió en Haití. También mis hijos nacieron aquí en Haití. Entonces, como su mamá era argentina, por eso él hablaba también el español. A partir de ese día, yo tuve que pasar 9 días aquí en Haití, donde fue la preparación del lanzamiento de ese producto. Tuvimos que ir al Hospital General. Hubieron varias conferencias donde yo tenía traducción, claro está. Y en ese momento, él me lleva, como tuve más de 9 días, creo, él me pregunta si yo sé nadar. Digo, sí, yo era nadadora en Santo Domingo, yo pertenecía al Santo Domingo Country Club. Entonces, me dice, bueno, vamos a hacer snorkeling. Le digo, no, yo nunca me he puesto una escafandra, yo no sé hacer snorkeling. Bueno, para no hacerle el cuento,
más largo, ese día me fui a hacer snorkeling, pero me tuve al ahogar porque se me entró tubo en el agua, y él dice que me había salvado la vida. O sea que fue una persona que desde un primer momento nos sentimos muy cerca, fue un amor muy bonito, y que, como les digo, duró 30 años, en el cual nacieron tres lindos niños, una hembra, dos varones, que hoy en día no están aquí. A los dos mayores usted viven, dice, en Europa, porque fueron a estudiar y trabajan por allá. El más pequeño sí está aquí conmigo. Él, según mis hermanas, yo me gané el premio mayor con este señor, porque era amable, servicial, era muy trabajador. Entonces, era una persona intachable. No porque ya esté muerto, pero siempre fue así. Ha sido una persona que fue muy querido por toda la persona que lo conoció. Él fue campeón de tenis aquí en Haití en su época. Entonces, tenemos una linda casa, y un día, no quiero, ¿sí? Un año, el 11 de diciembre, el 11 de diciembre del 2019, estábamos ya preparando los planes para que mis hijos regresaran a pasar la Navidad aquí con nosotros. Salió bien de mi casa y en el trabajo le dio un infarto fulminante. O sea, él salió y no regresó. No hubieron adioses, no hubo nada. Fue algo que simplemente no se pudo hacer nada por él. ¿Me escucha, doña Rosina? A partir de ese momento, ¿me escucha? Yo caí en una depresión. Como le digo, yo vine a este país por amor, por siguiendo a este señor. Y de repente se me desaparece. Máster, verifica que creo que no nos está escuchando ella. ¿No escucha, doña Rosina? ¿Escucha? No sé. Sí, yo la escucho. Ah, ok. Que es que William Medrano tiene una pregunta. Sí, doctora Rosilma, admiro mucho su comentario, admiro mucho cómo usted narra la historia, cómo usted narra la vida de romance de usted y su esposo. Y cómo describe usted la familiaridad y ese amor entre sus hijos también con ustedes. Qué bueno. Pero también admiro mucho que usted narra que la última vez él salió al trabajo y que allá creo que un derrame, ¿verdad? Como que terminó con la vida de él. Y vemos que después que sucede este hecho tan lamentable, entonces usted se repone, ¿verdad? Después de tal vez... ¿Qué tiempo usted le tomó volver a levantarse después de vivir esta amarga experiencia con su esposo? En realidad yo no estoy todavía levantada. Yo un día fui a ver diferentes psicólogos, fui a ver un tanatólogo, y estas personas me dijeron diferentes pasos para salir de mi duelo. Entonces, uno de esos pasos era escribirle una carta. Como le dije, no hubo un adiós, no hubo un último te quiero. Entonces, empecé a escribir esta carta y fue lo primero que escribí. Y entonces, una vez encontré a una persona en el supermercado que le debió un dinero a mi esposo. Este cuento está en mi libro. Se llama El Padrino Tramposo. Esta persona, que era muy allegada a nosotros, no tuvo el valor, o negó más bien la deuda que tenía hacia mi esposo. Yo le dije que no, que mi esposo murió, pero que yo y mis hijos estamos aquí para recuperar ese dinero, que es una buena cantidad. Ese encuentro con esta persona me dio tanto coraje que fue lo que me llevó. No sé por qué, aunque ya yo había escrito mi carta de despedida, yo me senté frente a una laptop y empecé a hacer un cuento. La historia de esta persona, hay una cosa que yo hacía con mis hijos, que yo jugaba siempre con mis hijos cuando era pequeña, que ellos me decían, mami, hazme un cuento. Yo les decía, ¿de qué quieren el cuento? De una hormiga. Entonces yo le desarrollaba todo un cuento sobre una hormiga. Por lo general siempre son finales felices, cuentos para niños. Pero en este caso me senté y hice ese cuento de este padrino tramposo. Y a partir de ahí después
vino el cuento de la pandemia y así diferentes cuentos. En el libro hay 15 cuentos de diferentes tipos de pérdida. Por ejemplo, hay uno donde a un niño se le pierde un perro, eso es una pérdida. Hay otro libro donde hay un aborto, la pérdida es de un aborto. Hay otro donde hay una persona que pierde su mujer o pierde su trabajo. Son 15 cuentos diferentes, todos de pérdida. No solamente de duelo, aunque el duelo es una pérdida. Doña Rosina. Nadie quiere morirse. Nadie quiere sentir una persona querida que muera. Y como le digo, yo no estoy todavía... No he salido de mi duelo, yo estoy en ese proceso. El duelo es un proceso. Yo lo estoy caminando. Y este libro me ha ayudado mucho a salir de mi duelo y es que siga haciéndolo. Y yo con él poder ayudar a muchas personas ahora que estamos en pandemia. Hay tantas personas que están muriendo y muriendo solo en hospitales. Los familiares se quedan atrás y no saben cómo fueron esas últimas horas, cómo fueron esos momentos, y hay que hacer los entierros express. Director, verifique si ya no se escucha. Duelo en estos momentos. Yo espero que mi libro sirva, porque al final primero de cada historia hay pensamientos positivos y frases donde yo estimulo a las personas a salir, a seguir adelante. Doña Rosilma. Y en mi libro, al final, hay también camino a la recuperación, diferentes... Doña Rosilma, escúchenos, por favor, porque no nos está escuchando. Verifique, Ángel, que ella no nos escucha. Ya tiempo pasó. Verifique, Ángel. Quítele el mute, por favor. Mira, pero ahora, yo no lo había puesto. Ahora le escuchamos. ¿Usted nos escucha? Sí, bajito, pero lo escucho. Ok, le preguntamos, porque queda muy poco tiempo ya. ¿Dónde se consigue el libro? ¿Cuántas páginas tiene? Sé que está a la venta en Amazon, que ha sido bestseller. ¿Cómo la gente puede conseguir eso, por favor? El libro, ahora mismo ya yo tengo la versión plana, la versión física, yo la tengo aquí en Haití. Estoy tratando de mandarla a Santo Domingo, pero si no, en Amazon... Mis cuentos sobre la vida y la muerte. ¿Cómo rehacer tu vida después de una pérdida? Es en Amazon uno lo pone a sí mismo. Mis cuentos sobre la vida y la muerte. La versión digital ahora mismo volvió a estar en especial a 99 centavos y la versión impresa son 14.99. Muchas gracias, doña Rosilma, por estar con nosotros. Desde aquí le auguramos que el libro va a continuar en los mayores niveles de venta de Amazon y esperamos que también aquí esté disponible. Si alguien quiere el libro, como no está todavía disponible aquí, yo voy a conversar con doña Rosilma para que veamos la manera en que puede hacer llegar algunos ejemplares para colocarlo a la venta. Vamos a ver si hacemos las gestiones para que tenga algunas librerías. Vamos a apoyarla. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, un honor, un privilegio. Gracias a ustedes y hasta pronto. Espero volver a verlos. Hasta pronto, doctora. Un abrazo grande desde aquí. Bye, bye. Igual, bye. Ustedes y nosotros nos contactaremos la próxima semana a las 7 de la noche en este su programa Imagen Pública. Cuídese, mímase, apapáchese. William Medrano y Mariano Abreu estuvieron con ustedes acompañado de esta inteligente mujer resiliente que nos deja como parte de su legado este libro, Mis cuentos sobre la vida y la muerte. Nos vemos el próximo sábado.